Aguilar, viene gol. José Milton Melgar Soruco nació en Santa Cruz, Bolivia, el 20 de septiembre de 1959. Melgar era considerado como la maravilla por ser muy habilidoso en el medio campo. Se lo conoce por ser un jugador con un dominio casi perfecto del balón. Los medios afirmaban que jugaba con la pelota pegada al pie y que tenía una gran visión de campo. Un dato curioso es que Melgar jamás pensó ser futbolista profesional. En mi juventud o en mi niñez pensé ser futbolista profesional. Simplemente jugaba porque me gustaba. Comenzó su carrera futbolística en un equipo de barrio llamado Máquina Vieja, donde jugaban él y sus hermanos. Luego pasó a la selección juvenil cruceña en 1978, donde salió campeón. Después de su fascinante participación en esa campaña, Melgar estaba en la órbita de varios equipos de Santa Cruz. Muchos tomaron interés en él, pero finalmente Blooming fue quien logró quedarse con él, lugar en donde logra debutar en el fútbol profesional en 1979 a 1985. Luego de su fascinante paso por Blooming, donde salió campeón en 1984, Melgar pasó a préstamo por 3 meses a Boca Juniors en 1986, pero en 1987, los Ineises querían contar con Melgar, pero tenía un precio de $200,000 y Boca tenía que hacer una colecta para tener al futbolista boliviano. En 1988 Melgar pasó a ser parte del rival de Boca. Llegó a aquel River donde estaban Daniel Pasarela, Sergio Batista, Jorge Pipa, Higuaín y Claudio Borghi. Milton es de los pocos afortunados en haber disputado el Superclásico argentino defendiendo ambas camisetas de los dos grandes del fútbol argentino. Al retornar a Bolivia pasó por el club paceño, el Club Bolívar, de 1989 a 1990. En 1990 fichó por Oriente Petrolero. No jugó por mucho tiempo en el club verdolaga, pero consiguió un valioso título. En 1991 pasó al club Blooming. En 1992 pasó al fútbol chileno vistiendo la camiseta del Everton. El año 1993 volvió a suelo paceño para jugar por The Strongest, año en que interrumpió el tricampeonato de Bolívar, saliendo campeón con el plantel atigrado. En 1994 volvió a territorio chileno, esta vez fue fichado por el club Cobreloa. En 1996 dio paso al club Real Santa Cruz. En 1997 Melgar daba por finalizado su carrera y cerró su trayectoria en el club donde debutó en la Liga Boliviana, el club Blooming. Melgar pertenece al legendario equipo del 94 que logró clasificar al Mundial portando el cintillo de capitán junto a Carlos Borja. También fue el viceministro de Deportes, pero posteriormente renunció a su cargo.